Según las autoridades de tránsito, el conductor de esta volqueta, al igual que su ayudante, venían trabajando en la pavimentación de algunas vías de este corregimiento de Cristales en la localidad San Roque, cuando al parecer el terreno en el que se encontraban, que no era muy estable según testigos, no aguantó el peso del vehículo ocasionando que éste se volteara, dejando a los dos ocupantes heridos. La reacción de la comunidad y de los organismos de socorro permitió el rescate de las dos personas, quienes fueron llevadas de inmediato al Centro de Salud Gustavo León Calle Serna para ser atendidos. Allí son evaluados por los médicos, tomando como referencia que uno de los dos involucrados en este accidente llevaba heridas de consideración.